salir de su marca. El que sí controla es Sirigliano. El argentino vuelve a tocar con Huerta. Ver de más físico, de aprovechar velocidad, de ir al choque. Puestos en tu deporte favorito. Entra ahora, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ah, ya viene la pelota dividida hacia donde busca aguantar el control. Y ahora tiene esa razón. Peleaba Antonio López. El grito de ole por parte del público. Mano incluida. Dijo que fue hombro el árbitro. Qué lindo, qué lindo. Loose ball. Cirigliano. Dan hacia adelante, la pedía, corre caminos en el área. Darse debut en Ascenso MX de un futbolista nacido aquí en Zacatepec por parte de los Cañeros. Sentía cómodo en el terreno de juego. Cardoso hacia el centro, termina comprometiendo. Tanto Hernández. Tejo la hace chiquita ahí en zona de tráfico. Aparece nuevamente el cuadro. Entra en el que la tiene es el Güero Villalobos. Y el Güero no pudo controlarla. Esférica. De encontrar sobre todo velocidad adelante. Empezamos a ponerle sabor los jueves de ascenso. Iniciamos con este Celaya frente a Zacatepec. Adrián Ezequiel. El terreno va tocando la pelota, no quiere dividirla. El conjunto visitante saben que entre más arrastren la pelota con ellos, no la... Y la gente anima a Oscar Macías, que avanza en el medio campo, pero le está faltando más. López, al que parece se le acabó poco ya el combustible. Falta favorable para el Club Atlético Zacatepec. Con 3 y 2 casi el equipo de Venados. Y Tess, por cierto, ya se está preparando para hacer la modificación de Zacatepec, ¿no? Esto es ya lo que le cuesta. Márquez, Urresti no pudo. Le quedó la pelota a Sirigliano. Mete Sirigliano. Corre el Chori, que solo Cabinaghi. Y viene la baja Rodríguez. Claro, esto se mantiene de forma normal. Este inicio hacia el frente, jugando de poste, lo hace de maravilla Rubio Méndez. Sin embargo, no puede. Porque al haber contacto, ya no es juego peligroso. Ya es una falta. Es una falta. Cambio de frente para Carlos. Muy atento en esa zona de contención. Después fuerte la presión sobre el... En el balompié mexicano, él nació en Ciudad de San Juan. Estamos... Las dos pelotas se vieron superadas por la inteligencia, ¿no? Y por la capacidad de anticipación de los delanteros locales. Buena definición por... El balón hacia el frente. La punteaban para que llegara. Los Santos no había hecho nada. Ahora ya hizo un golazo, por lo menos. ¿Te escuchó? Claro. Dijo, perro, que no hago nada, pues ahí te va. Por el sector izquierdo. Viene Ortiz tratando de salir. Y llega número. Derecha, sigue Dulce. Se mete Dulce. ¡Dulce! Sirigliano le quitó la pelota. A su participación a lo largo del torneo. Acá quería salir Iturbe con la pelota, no pudo avanzar, le salieron, le cortaron. Los argentinos, un ecuatoriano, un ganés en esta formación inicial. El partido tiene ya con tarjeta amarilla al frente Rifo Moriscova. Perdió la pelota el venezolano. Para Celaya, que aguanta la llegada de Vergara dentro del área. Hay un recargón de Sirigliano. Venta en el Marte Regómez frente a Correcaminos. Y ahora marcado el segundo y tercero si se engloba. Ah, Nacho Ambriz. Por dentro, por fuera, mira. Laterales que suben, encarando por fuera, utilizando la media distancia. Had ups this season. I think Mon, absolutely, by far, has been the most consistent. Montolivo, largo c'è onda, attenzione qui, all'intervento di Sirigliano, cerca la verticalizzazione. Mira Sánchez, presiona il Bois. Miroga. La va a perder, que conta tendrá 235 contando Liga MX, Ascenso y Copa. No, Miguel San, ahora lo comentamos, Sirigliano en la barrida, Manu Pérez sigue por acá. La Universidad de Guadalajara. Taponazo. Hasta acá se escuchó. Una fiesta auténticamente cada vez que el Zacatepec salta al terreno de juego. Es el lateral derecho que pasó por Puebla, por Atlas. Sin duda. Mucha fuerza, como en esta ocasión, así se disputa. Así está el calendario en el A buscar ese balón, la barrida abajo. Y
con el balón que... Oro molido para los potros. Cuaco es su mascota, ¿verdad? Sí, a esta puede ser. ¡Disparo! En pie, de forma normal, contra el Atlante el domingo 22 de marzo. Para después recibir a Celaya y cerrar contra los Venados. Ya tenemos un contorno de los números. Ahí lo vemos en nuestra toma. Que no es suficiente todavía. Todavía no es suficiente, pero digamos, algo es algo. Con Zacatepec. Acá viene la oportunidad. Claro. O sea, es bien complicado. Pero lo que me refiero es que el arquero tiene... De acuerdo, otros no tanto. Otros buscan algunas modificaciones a lo que viene impuesto desde arriba. Habrá que ver qué es. Y bueno, ahora ahí hay un encontronazo fuerte donde el cuarto árbitro incluso se mete porque viene Zacatepec. Suerte, trabajo, no sé, todavía no sé por qué Raúl Gutiérrez no ha podido triunfar. No hay fuera de lugar, se abre la posibilidad, mano a mano. Tarde malona, ¿no? Regular zona. Sí. A ver, la tira larga para que... Claro. Muy mal ahí. García Sánchez. El camión con todo. ¿Cómo estás, César? El caso de Orduña, ¿verdad? Como técnico del equipo de Yucatán. Saludos para toda nuestra gente en esta Lima. Sí, ha superado a Zacatepec. Y sí o sí tiene que reaccionar el equipo local. ¡Tiro! ¡Portero! El balón Zacatepec sale, Loros. Pero nadie puede tomar el balón. ¡Tiene el disparo de Sirigliano! Precisamente su hijo que retrasa la pelota, la pone perfectamente para Sirigliano. Y atrás está... Lo que es la cancha del equipo de los Melenudos. Cometiendo... Cuidado esto. Que se viene un disparo. De... Temporada siga, ¿no? ¡Viene el disparo!